Financera d'assegurances patrocina Sàvians, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludors, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sàvians. Les habla su amigo Ferran Prat. Tengo una pregunta que quien sepa la respuesta. nos Nostradamus 2.0, le vamos a llamar. Y vamos a saludar a nuestros invitados. Tenemos a Omar el Bachiri, nuestro psicólogo aquí en Sabiens. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Welcome to Miami. Verran muy bien. <risa> <risa> también saludamos a nuestro experto en supervivencia gastronómica, como es Pau Pascó. Pau, bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Te ha gustado el, el, el título que te he otorgado así honorífico? Sí, perfecto. <laughs> ¿Sí, va bien? Oh, sí. Hablaremos de ello también. Muy bien. Caballeros,. Um, todos sabemos, y el que no está informado, pues es porque no quiere o porque no puede, cuál es la situación actual del mundo. Gracias a Internet, gracias al mundo digital, llegamos a saber qué sucede en la otra punta del planeta. Y mi pregunta que os planteo ahora, viendo lo que está aconteciendo en el este de Europa lo que está aconteciendo en Oriente Medio. Y alguna otra cosa que puede salir así de forma espontánea o no, pero que puede salir, mi pregunta es, ¿y ahora, Pau, Omar? Y también os traslado, aunque no os, po no os podamos nosotros oír, pero que nos lo escribáis en comentarios, ¿y ahora qué sigue? Omar, ¿y ahora qué sigue, por ejemplo? Mira, hay dos versiones. La de los medios de comunicación, que tienen la suya, se a su manera, y la propia, la mía. Yo soy viajero, viajo por todo el mundo. No veo, no veo el mundo igual. Yo soy de Israel, una semana antes de que empezara la, la guerra. Y todo está perfecto. <laughs> Ahora a ver cómo está. Ah, sí, Omar. Estu estuviste en, en tus viajes que no pares, es un hombre que viaja mucho por todo el mundo. Estuviste allí una semana antes de de pero de la guerra con, con la franja de Gaza, ¿sí?, sí, sí. ¿Sí? con la de Gaza, estuve la semana anterior, y ahí se veía una paz entre musulmanes, cristianos, judíos, todo de maravilla, y me enteré que están en guerra, digo, oye, ¿qué ha pasado aquí? Allí se vive nada, la guerra, se vive como si nada. Fíjate cómo engaña. Es más, cuando estuve en Boston hace unos años, y hubo aquel atentado, yo estaba allí, oí, ¡boom!, hubo un trueno, y no pasa nada. Daba más miedo las redes sociales que estar allí. Yo dejo mucho, he visto la guerra en persona allí y no es para tanto. Estás allí, si ves algo, pero no, no tienes miedo. Da más miedo. Veo en televisión que estar allí. Igual, hay dos versiones, la de ellos y la propia. Y para mí el mundo está perfecto. Pero si me fijo en la de ellos, tengo miedo. Bueno, esto a veces pasa, ¿no? Tú vives dos barrios más arriba de, de donde yo qué sé, pues eh, hay un accidente, por ejemplo. Y dices, ostras, tú, vaya Dios ha montado aquí ¿eh? al, al lado de casa y, y, y ni me he enterado, ¿no? Esto también, claro, el, el punto geográfico donde acontece una cosa, donde resuena lo que acontece y otra, el que lo vive, que está un poco cerca pero que está distante, pues mmm, es casi que vives en, en, la, en el desconocimiento. Pau, te traslado ahora a ti la pregunta: ¿y ahora qué sigue? Bueno, sigue una época de, de grandes cambios y, y el consejo es pues no perder la calma y la flexibilidad porque si seguimos con, con unas pautas de conducta que queremos que todo siga igual cuando nuestro entorno está cambiando de una manera muy importante vamos a sufrir. La manera de no sufrir es la adaptación. Y, y en esto que decía Omar de, de de las noticias que una, allí lo vives de una manera y los medios lo venden de otra, está totalmente comprobado. Yo me acuerdo, tengo un muy buen amigo, <laughs> casi como un hermano en Tanger, y vi, vino a Barcelona y, y, y estuvo a punto de aplazar el, el, el viaje por las noticias que habían sociales del tsunami, uh -huh. del tsunami catalán. Lo llamaban desde Marruecos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí todo tranquilo. Claro, pero los feedbacks que recibían desde los medios de comunicación en Marruecos eran las vistas. Otro ejemplo. Cuando hubo una de las Torres Gemelas, yo al, 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 al año fui a San Francisco y flipé cuando llego allí veo mujeres con burka tapadas hasta las cejas, y digo yo, a ver, ¿cómo puede ser? Estados Unidos está en guerra con los talibanes y aquí veo gente con burka. Esto no, 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 no me cuadra. Fíjate lo que es la política exterior de un país, que es guerra y, ente, y anterior, tiene nada que ver. Yo flipé, me quedé de pie. Pero, ¿tú qué es? Me, 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 me quedé sorprendido. No. Uh -huh. mi, mi, mi hija estuvo en el Cairo 15 días después de, de, de que se tratase uh -huh. la guerra de Gaza. Otro, otro tema. ¿Otro Igual. Marruecos, en, Mar en Marrakech. En, en, en mi falda. ¿Qué lo diría? Marrakech, Marruecos, ¿no? Un país tan extremo. a una musulmana con mi espalda... esto no me, no me cuadra. Y dije yo, pero esto que, esto mentira, esto o qué?... déjate lo que hace viajar, eh. Y dije yo, guau, estoy en Marrakech. Bueno, Marrakech, Marrakech y Casablanca son los dos, las dos ciudades quizás más, más modernas de Marruecos. De pues lo son, eh. Porque yo dije, pues, tías, chicas, en, 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 en moto, en bici, con, con mi falda y con mallas. Dije yo, pues esto no es lo que yo pensaba que era Marruecos. Me quedé de piedra. <laughs> me quedé de piedra. Bueno, a veces es lo que uno piensa. En base a lo que se informa o recibe y otra es la, la realidad, ¿no? Otro ejemplo de lo del, del, del yin y el yang de Asia, de China. China no es un país es un caótico. Depende de que es un país el yin y yang y paz y amor. En nada. Va a Shanghái, coches por aquí, pitan, claxonan, la gente chilla, te oye. Yo flipo. Y pues, que China era un país mm, paz y amor, cena, mucho jaleo, mucho ruido. Es como tempo, ¿cómo estar en Madrid. O Zaragoza, es lo mismo. Flipas. O peor. Mira, ahora, ahora que habláis de, de China, ¿cómo veis la. El, el, pues bueno, el, los avances que están teniendo. Eh, y, y muy potentes en el tema, por ejemplo, de digitalización de todo, eh, de la implementación de inteligencia artificial, pues, por ejemplo, en reconocimientos faciales, etc. ¿Cómo, cómo, ve, ¿Cómo estáis viviendo estos avances? Y sobre todo en China, que parece ser, y nos lo dijo el profesor Felipe Botalla, que dice, oiga, eh, Europa ya va tarde en todo, ¿eh? Iberia, pronto, creo que para enero, eh, vas a poder embarcar sin pasaporte. Solo con tus ojos... Más canear y vean que es apto para hablar con ellos. Y ahí ya llega a Europa esto, que esto está en China, es cierto. que llega allá, Panero. Será como un pasaporte cuántico. No necesitaremos el, el soporte de papel. Ojalá, y a ver, porque. ¿a qué, ¿Qué pasa si ahora lo pierdes? Estás jodido. soy con una vista, tiras, y ya que estamos, esto pasará como en China, con el, con el, con el, con el dinero, o sea, con el objetivo. Solo sea, con una vista puede pagar. Pero, ¿y si, como dice en China, me salgan puntos por mi forma de ser y me quedo sin salto? Estoy en Nueva York quiero comer y dices no no tienes algo no comes cómo qué, qué pasaría sí, un claro eh, cómo creéis vamos a hacer un poco de, de, de análisis predictivo cómo creéis que viviríamos la sociedad de hoy día eh, aquí en el día a día con un no sé un apagón digital cuando todo está ya depende pues de un teléfono móvil de una tecnología que tú no puedas comprar o la tienda, y esto lo vivimos hace pocos meses atrás, hubo las horas que no se podía comprar ni se, ni, se, ni, ni se podía vender. Un apagón digital, ¿estamos preparados para ello? No, eso pasó en los aeropuertos hace unas semanas o un mes, ¿no? En Europa, que hubo un apagón digital de estos aeropuertos de 5 o 6 horas. Fue un caos. Aeropuertos, eh, había, había que no pegaban, no aterrizaban. tuvo que volverse al papel. Pues era un caos. Pues eso dura días y yo no sé qué pasaría. ¿Qué opinas tú? No, es, es, es todo un riesgo. Es más, que pensamos que esto se puede utilizar con, como un estado de guerra. O sea, que un país bloquea a otro, ya no hace falta uh, tirar bombas, ni ir con aviones, ni sino que con estrategia tecnológica se puede hacer mucho más daño. Que, que, que no con, con el armamento. Hace unos días hablábamos aquí sobre el coche digital, ¿no? Si un puesto con un botón correcto te, te, te para el coche y no circulas, ¿qué haces? <laughs> bueno, esto pasó cuando Rusia eh, atacó Ucrania, que bueno, pues ya sabemos que Ucrania prácticamente es un granero de cereales de, 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 de casi de todo el mundo. Y los tractores, eh, bueno, pues se los llevaron y como que funcionaban remotamente muchos de ellos, eh, bloquearon el sistema de control remoto. Oye, y que esos tractores no los has podido poner en marcha, ¿eh? Ahí están aparcados en, en descampados. Y, y, por ejemplo, esto que decías, Omar, claro, suena como lejos. A veces puede sonar como si hiciéramos ciencia. Ficción o ciencia ficción que rozamos el, entre la verdad, el misterio, lo desconocido, la fantasía o la realidad. Pero es que esto lo hemos vivido hace pocos meses y fue en julio, recordemos de este año, eh, cuando algún evento informático que no quedó muy claro qué pasó, pero bueno, como mínimo quedaron. Cientos de vuelos cancelados en los aeropuertos de España. ¿Eh? Y bueno, pues, ¿qué se tenía que hacer? Pues todo el, el sistema manual. Y claro, cuando cae el sistema global informático, sea por un error, sea por un problema de actualizaciones o por un ataque, ¿eh? un ataque informático, claro, la. Allí se dijo que fue un problema de actualización de, del antivirus, si no recuerdo mal, el, el CrowdStrike, ¿no? Oiga, pero es que te, te quedas sin poder volar. ¿Te pongo, un ejemplo? te pongo un ejemplo más claro. Yo viajando mucho, veo críos, sobre todo críos de 20 años, que tienen dinero todo en el móvil. Y a veces la aplicación no funciona. Pues no tienen ni, 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 ni para el bus. Y te piden, Pasa, oye, te hago un big Zoom, y tú pagame mi efectivo. sí, por favor. Pero esto pues, lo haces, un, le, le, le ayudo. Pero no puedes, o sea, Tienes un móvil todo digital. No funciona, no puedes ni comer. O sea, que está pasando, ¿eh? Esto le pasa a los jóvenes. Porque los de nuestra edad somos, somos, somos más de llevar encima dinero. Pero los jóvenes no, viven en un mundo aparte. No sé qué van. O sea, viajan por el mundo con el móvil. Y si se, 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 se lo roban. O como le pasó a esta chica. Se estropeó la aplicación y yo tuve que dejarle dinero a ella. Porque no tenía ni, ni para comer. O sea, que, que pasa. Pasa actualmente esto. Bueno, esto pasó en Barcelona. Un, un, unos japoneses se les robaron el, lo que tenía el bolso, cartera, dinero y también el teléfono móvil. Oye, ¿y, y qué te quedas? ¿Qué haces? ¿Qué te haces? Imagínate, en un país lejos, con otro idioma, que te usurpen, que te hurten, díganle como quieras, la cartera y el teléfono móvil, oye, te, te quedas aquí eh, con aquello en el aire, ¿eh? Entonces, tenemos la do, las dos vertientes: la que está a favor de que todo sea digital, así viajarás, digamos, desnudo, porque todo va con la, con, con, con la vista. Luego está la parte negativa, que si falla, no tiene nada que hacer. Tenemos las dos versiones. Sí, y, 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 y creo que tenemos que, que jugar con las dos versiones, por no, no depender de una. Eso pasa en Escandinavia, y estuve hace poco en, 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 en Suecia. Ahí en los autobuses se paga todo con tarjeta de crédito, o sea, nada de efectivo. Te han ido al extremo. Ibas a hacer un café de máquina en el bar, en la calle, digamos, y con tarjeta. Nada de efectivo. Ahí se animan al extremo. eso van con la tarjeta de texto. Lástima. Pero efectivo es esencial. Si ahí falla eso, las tarjetas están, están jodidos. Pero van al extremo. Solo usan el digital. Eso no, no está bien. Bueno, y, y lo que está pasando, de los hackeos de datos, ¿no? Eh, salía, por ejemplo, en, en la prensa hace poco. Esto fue. ¿Cuándo fue? En, en Febrero. Oye que se están cogiendo datos confidenciales, incluso de, 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 de agentes de la policía y salía en la prensa, ¿no? Piratas informáticos publican datos de. de, de, de los musos de la escuadra. Oiga, pero. ¿Qué está pasando? Una de dos. O es que hay un, un gobierno oscuro en la sombra que pretende hundir la humanidad. O es que hay. Pues bueno. Eh, Personas que deciden hacer dinero con los datos de los demás, ¿qué, qué está pasando? Y, y, y el tema es: está pasando ahora, pero ¿hasta dónde puede evolucionar todo, todo este, este tinglado tan complejo? Yo creo que la era digital y va más rápido que la parte cultural. O sea, nos cuesta, nos cuesta adaptarnos. Todo va tan rápido, porque está muy bien, ¿eh? Pero va tan rápido que, 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 que como se llama, escojeamos. Todo nos sorprende. Sí, es que es muy fácil hackear. Bueno, para mí no. Pero para los que estudian a nivel de informática, para ellos es un juego el hackeo. Y que incluso eh, quieren demostrar lo que son capaces de hacer, pues entrando en, en las corporaciones como del Estado, de Hacienda, de, de, de las fuerzas de seguridad. Y la, la, la manera de desvelar esos datos es la forma de decir, ¿ves? Yo he entrado y lo he podido hacer. Sí, sí. Esa, esa tecnología muy avanzada para nosotros. O sea, no, no, no llegamos a ella. Entonces, claro, cojeamos. Co pero bueno, eh, es que hay cosas que no, no tienen sentido ni, ni, ni coherencia. Porque hubo también algo que pasó en una empresa de suministro de medicamentos que es el máximo proveedor de, de las farmacias de Aragón. Y claro, dices, ¿fallo informático o qué? Eh, ¿Creéis, y esto ya hace años que se hablaba, que hay países que tienen un auténtico ejército de soldados digitales capaces de bloquear un país? Pues eso ya da miedo. Es otra, manera, es otra manera de defenderse y de atacar a otros países. Es una nueva manera de, 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 de hacer guerra. Ya, ya no bélica, pero, pero sí destructiva a nivel tecnológico. A mí, a, mí, a mí se me pone la piel de gallina saber que mi coche se conecta con Google. Porque allí hay cantidad de aplicaciones que están sacando datos de mis hábitos, de lo que hago, de lo que pienso. De lo que pienso no, pero sí de lo que digo. Porque Internet es Internet y sabemos que si ahora digo que tengo que hacer un viaje en Madrid, automáticamente me va a salir publicidad de vuelos, de trenes. Hagamos esto. Me gusta China. China está vendiendo el mundo sin guerra. Ahí está. Con tu punta. Te vende cosas súper baratas. Tú compras y te, te hace dependiente de ellas. Claro. Si ¿qué China está todo el mundo. Y, 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 y con un chip pueden controlar remotamente los automóviles. Que igual para pararlos como para ponerlos en marcha. China hoy mismo cierra la fábrica y en dos días estamos sin piezas. ¿Qué hacemos? Estamos jodidos. Esa es una guerra interna, esa es una guerra hecha sin matar gente. Económica. O, o peor aún, sube el precio, lo duplica. Claro, tú como de, de, dependes del chip, lo comprarás. Ni tan jodido. Sí, totalmente. Fíjate cómo hace está, gente. Está. Están invadiendo Europa. Y sin, matar gente, sin matar gente. Están invadiendo Europa con los vehículos y otras tecnologías que se están introduciendo en Europa en el mercado. Es un precio baratísimo y bueno, lo compras, dependes de ellos. Claro, primero de entrada, los precios son súper competitivos ¿Sí? mediante el producto elaborado en Europa. ¿Sí? Y por otro lado, se introducen. Y tú no sabes lo que estás comprando, pero ellos sí lo que han vendido. El ejemplo, el ejemplo es TikTok. Y esta, esta plataforma es China, ¿vale? ¿Cuánta gente no estamos ahí metidos? Y subimos vídeos gratis. Que ellos... ellos, A, ellos a ver qué harán con esto. A ver qué harán. Hombre, pues... Eh, gratis no hay nada. Cierto. Si tú quieres tener... Porque ahora la información son los datos y los metadatos. Saber qué piensa la gente, la sociedad. Eh, tú te puedes anticipar o favorecer algo como puede ser una manifestación a la calle a través de redes sociales. Que va así. Eh, claro, hay personas que dicen, oye, me acabo de abrir una cuenta en TikTok y tengo un montón de seguidores. Y tú crees que te acabas de abrir una cuenta. Te acabas de abrir una cuenta. Y hablas de cómo se reproducen los caracoles dentro de una maceta de geranios, y ya tienes 5.000 seguidores en un Plus Plus. No te das cuenta que no es real, pero tú ya estás poniendo datos tuyos. Y por ejemplo, hay un dato sobre todo lo que está aconteciendo que a veces dice, oye, ¿cómo puede ser que entren por la puerta de atrás? Pues eh, esto rondaba hace tres décadas, cuando el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y hago una pausa, y seguro que le viene la imagen de Bill Clinton, no sé cómo, no sé por qué, fijaos lo que es el subconsciente, mal pensados y mal pensadas. Vale, pues seguimos. Bill Clinton, pues aprobó una ley que es la ley de asistencia de las comunicaciones para la aplicación de la ley. Vaya, vaya juego de palabras, dice. Bueno, ¿y ahora qué? Pues bueno, eh, fue una, una ley bastante controvertida, al menos había gente, personas, expertos que dijeron, o, eh, ojo con esto, en la cual, eh, se, bueno, pues ah, básicamente viene a ser que se obligaba a todas las empresas de telecomunicaciones a integrar puertas traseras. Eh, en principio, esto pues eh, parecía que era para las llamadas telefónicas, pero principal las principales autoridades norteamericanas, bueno, concretamente de Estados Unidos, vieron el, el potencial y acabó extendiéndose eh, bueno por toda eh, internet. ¿Qué pasó? Pues eh, esas mismas puertas traseras creadas para que el FBI pudiera, por ejemplo, perseguir y hacer seguimientos de, de potenciales criminales, han sido las que han comprometido toda la seguridad de Estados Unidos frente a China. Y esto hacía, no me lo invento, hacía copio de esta información eh, muy bien el, The Wall Street Journal, este rotativo estadounidense. Entonces, claro, el espionaje internacional de dimensiones colosales eh, tiene las puertas abiertas. ¿Qué quiere decir con esto? Que quizás entre las inteligencias artificiales que ya se están implementando eh, en estructuras militares y eh, que todo está conectado todo es vulnerable, y hablábamos antes, ¿no? Pues, oiga, si no tienes esto, no puedes comprar. O se te ha acabado la batería del móvil, ¿eh? como que no son recargables, que van ya incrustadas, que no las puedes cambiar. Eh, no, y estás viajando, no podrás comprar, no podrás vender. Tus datos estarán expuestos a un cómo. Eh, somos conscientes a lo que nos enfrentamos y recordando aquel pasaje que hemos dicho hace años y atrás de Juan de, de la isla de Patmos, que sale en la Biblia, concretamente en el Apocalipsis, decía algo tan curioso que este hombre era como un Nostradamus de aquella época. Y decía, quien no tenga la marca de la bestia en la palma de la mano o en la frente no podrá comprar ni vender. Y entendemos la marca de la bestia como un dispositivo tecnológico. ¿Eh? Porque la palma de la mano es uno de los puntos más térmicos de, de nuestro cuerpo, así como nuestro frente, que recargues la tecnología, que no podrás comprar ni vender. Esto si lo, lo trasladamos, no de antes de Cristo, sino a día de hoy nos cuadra un poco, ¿no? La palma de la mano, ¿eh? lo hablábamos, no puedes comprar, no puedes vender, oiga, y como esta mujer de China dice, oiga, he tenido que decir a mi tío y a mi sobrino que, que compren, porque es que si no, no puedes ni comprar comida. Cuéntanos, más. Es justo lo que yo decía ahora a Pau. Fíjate cómo, cómo nos venden la moto para que la compremos. Te venden que será algo seguro y cómodo. Por otra parte, te dicen y con el efectivo te pueden robar. Peligro. Pasaporte, te roban. Peligro. O sea, te venderán tranquilidad. Ves sin nada con un chip en la ceja o donde sea y comparas. Eso está genial. Pero en otra partida, no te dicen que si falla estás jodido. Pero te venden la moto, ¿no? Es un, es un país inseguro, siempre con guerras Es un mundo horroroso, criminales Vigila y vota a favor Del chip en el, en el cráneo Y tú lo harás, porque te venden seguridad, comodidad ¿Te lo crees? Es pues que lo ves, ves televisión, ves guerras, crímenes Sabes, la calle asustado Dices tú, viajero, ves seguro Ponte un chip, un chip en la frente y ve tranquilo Pero si falla, a eso de eso no se habla Pero aún, te van a contar otras partes Sabrán dónde estás, qué haces, qué compras Claro la, la muestra muestra están las nuevas tecnologías en, en el mismo buscador Google o en, o en según que en las redes sociales. Cada vez que tú interactúas con el buscador o poniendo un like en una aplicación, hay una máquina detrás que está generando tu perfil y esa tú eres un producto que automáticamente ya no te venden como un cliente a otras empresas que puedes ser consumidor, sino eres un cliente potencial porque tus hábitos están allí definidos por ti mismo, sin darte cuenta, y venden un producto más caro porque tú eres un cliente potencial. Eso, eso es la parte más laxa o más infantil de cómo funcionan las redes, la, las redes e Internet en sí. Luego hay la parte oculta que te están espiando constantemente y que pueden llegar a colapsarte a ti y a, todo, y a toda la sociedad o sistema. Es que nos van a robar la intimidad y sin ella... No, si no, somos, perdona. Somos muertos. Es que no lo sabemos, pero en, deberíamos dormir con el móvil a, a 20 metros no, 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 de, no, no, de no, la cama. Ya ni eso. Si ya saben que he visto ayer y veo cada día, me han dado mi intimidad. Yo puedo ser en, en, en la calle no, una careta, digamos un ejecutivo serio, pero en casa ser algo distraído, torpe o lo que sea. Si van a ver esa parte de mí, me hunden, me hunden. Oye, este tío es un banquero de éxito, pero en casa no vale para nada. Estamos eh, viviendo lo que se podría llamar caballos de Troya, en el sentido que tenemos algo infiltrado que nos pensamos que es muy bonito, muy artístico, muy eh, original, que, que nos motiva, nos sube la autoestima, mira qué bonito, qué grande, qué atractivo, y resulta que dentro de ese caballito de madera, eh, recordando aquel aquel pasaje de la guerra de Troya entre griegos y troyanos, se le pusieron con muy pocos hombres, llegaron a hundir una resistencia numantina de 10 años. La batalla de Troya duró 10 años hasta que hicieron el caballo de Troya. Mira Facebook, ¿cómo lo hace? ¿Te recuerda? Imágenes de hace 5 años. Entonces, ostras, yo publiqué esto, ni me acordaba. Pero y, yo todo, sí. ¿Y te lo recuerda? Ostras, pues el gente, el que esté dentro y, co y compre eso o lo copie, te puede amenazar. Te puedes chantajear. Yo dije esto, yo puse esto, pues no me acuerdo. Pues sí, hijo mío, sí. Ibas en contra de este partido político. En contra de esto. Y tú, pues no me acuerdo. Pues La información sí. es poder. Totalmente. <laughs> y decías que no a este, ahora que sí, tú eres un, un chaquetero. Pues no, pues sí, lo eres. Ostras, ya cago yo. Me han pillado. Este es complicado, ¿eh? Bueno, y después hay otro tema que habrá el pasaporte como persona, como ciudadano, pero habrá otro pasaporte que esto ya está aprobado y veremos. ¿Qué pasa con esto también? Si te lo hackean o no, o simplemente eh, no formas parte de algún. a ver, de, de una predisposición a que tú te tomes o hagas aquello, que son los pasaportes de salud digital. Que este tema eh, lo posponemos para más adelante, pero. ¿qué opináis? Um, es que hoy he hecho un corto de. imagina. Vamos a poner un escenario. ¿Eh? La semana pasada. Puse un escenario de. Levantamos la persiana de casa. y resulta que nos encontramos una aeronave con una tecnología avanzada allí flotando en el, en, el, en el cielo. Que además tengo que decir que la experiencia con Sixto Path Wells realmente lo que hace es verdad, es impresionante. y Está documentado, yo lo he visto. Algo se genera y hay como un pulso, un eco radar. De una especie de, de, de mantras, meditaciones, de ondas, frecuencias, que es captado por algo, y a Pablo le he enseñado, y después te lo enseñé a, a ti también, Omar, de que sí, apareció una aeronave y no hacía ruido, no era un helicóptero. ni no era un reflejo. Ni una nave extraña. Ni, ¿era? Para nada, para nada. Felicidades, Sixto Pazwell, por la labor que están haciendo, incluso, dices, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las nueve y media de la noche, en la intemperie, aguantando com, como campeones, y allí, ¿sabes?, meditando, haciendo, él explica cosas sobre pues, eh, el, el tema extraterrestre, cuando fue con JJ Benítez, cuando lo llamaron de un país, mira que hay esto, o sea, esto, aquí preparemos, y puse este escenario de, oye, levantas por la mañana la persiana y te encuentras una aeronave, ¿qué haces?, pues hoy os cambio la pregunta. ¿Eh? Tenemos un experto en, en supervivencia gastronómica como es Pau Pasco y un experto en psicología como es Omar El Bachiri. Imaginemos que nos despertamos por la mañana, mañana mismo, y resulta que en los noticiarios nos dicen que, pues bueno, puede ser Irán, puede ser Israel, puede ser Ucrania, puede ser Rusia o un otro... otro actor en este escenario desconocido como puede ser Corea del Norte o otro y que ha lanzado una cabeza nuclear. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué opináis, Omar, desde el punto de vista de, de la psicología? ¿Cómo tendríamos que reaccionar? Cuéntanos. Primero quedamos en, en shock. Sabemos, ¿Qué hacer? Una bomba. Ya sabes que la bomba significa muerte, penuria ruina, ya lo sabes, si aparte lo confirman, pues una de dos huyes, pero andas a oír. a <laughs> fronteras, por ejemplo, andas a ir quedas en casa, a la ciudad, en casa miedo a que te la bombardeen entras en colapso, te quedas inmóvil no te mueves, te caes en, en pánico, vas a hacer, te caes ni comes ni duermes, con lo cual te mueres de agotamiento, <laughs> es un caos no mucha gente moriría a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los pocos días de miedo y el que no lo se mueve, queda mentalmente trastornado. Pero quedas en pánico. yo yo, yo por, A ver, mi, mi opinión es que una cabeza nuclear que explote y tal, lo utilizan más bien como uno, para atacar a la psiqui, pero no como un hecho real que, que vaya a ocurrir. porque Porque no hay ganadores. No hay ganadores ni perdedores. Todos nos vamos al carajo. Me estás definiendo la ansiedad. Claro. Es que el miedo irreal. El miedo. Y que pasa, si yo sé... Que significa pobreza, ruina, miseria. Me acojono, me pongo ansioso, lloro, me estreso y enfermo y me muero sin querer. Uno mismo se bloquea el sistema inmunitario, ¿no? Exacto. Porque, claro, hemos puesto este ejemplo, que es, es una demo, de que, bueno, que ha habido un, un, una prueba nuclear, pero es que desde 1945. Se han realizado aproximadamente 2.000 ensayos nucleares. 2.000, está documentado. El tema es, oiga, ¿y si esa cabeza nuclear cae en una ciudad que un país considera enemiga o o por error que hacer una prueba nuclear? Resulta que, oiga, eh, donde tenía que ir las coordenadas se nos ha escapado Manolo y ha petado en, en Chinflamflu. Claro, siempre pensamos que hay un objetivo, pero ¿y si es un error? O, déjame ir más allá ya que hablábamos del mundo digital hackeado y si sí, resulta que ha habido un acceso a, a los comandaments ¿eh? a, lo, a los mandos a las instrucciones a la informática y tú y esto mira el cine, que a veces se avanza mucho esto ¿eh? y tú resulta que has reprogramado algo y, y cuando lo des, esperando que despegara le has cambiado el rumbo. Y además vemos lo sofisticado que hoy día es lo que se está aconteciendo. Cuando 4.000 buscas, ¿eh? los famosos bip bip, de forma controlada, has hecho que estallen a 4.000 personas a la vez, Poca ¿qué broma. es lo que podemos llegar a ver? ¿Esto, esto cabe esta posibilidad? <laughs> me Ferran, acabas de hablar de la incoherencia humana. Nos venden la moto, que somos inmortales, que todo es feliz, y luego está la parte de la bomba nuclear que acaba contigo en segundos. Así yo creo, porque veo televisión, redes sociales, que soy inmortal y que todo es maravilloso, me da una bomba en mi ciudad, me quedo con una incoherencia. oye, ¿qué ha pasado? ¿Que me puedo morir ahora mismo? Sería un desastre. No tengo comida, no tengo donde dormir, no hay hospitales, no tengo trabajo, no tengo industria. No bueno, lo que pasa en Siria, ¿no? Ahora mismo, por la gente, todo mordeado pues es eso, el caos, no saben qué hacer. La gente, ¿dónde va a meterse? O sea Hace unos instantes, Ferran, comentabas lo, lo del caos que ocurrió Durante tres días en los aeropuertos uh -huh. mm, Igual era un ensayo De donde podías ser capaz De otra manera de hacer una guerra y, Ya no de tirando Bombas, ni, ni creando destrozos Sino a nivel tecnológico Se puede bloquear el mundo Un ejemplo aún más claro, el Uribor Cuando lo sube alguien, por el morro Lo sube un 5% ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con la clase media? Se va a la ruina. No puede de hipoteca, no paga préstamos, las empresas tampoco pagan a sus proveedores, cierran. Son, 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 son te, te, te un, un, un experimento. Son maneras de, de, de causa y efecto. Y, luego y, tan... hay, y como dice la policía, hay que investigar quién saca beneficio de eso. Sí, <laughs> Entonces claro. sabremos quién es el, el, el olívor, posible No, autor. tranquilo, que el olivo ahora bajará. Respira contento. Compañeros, está a perplazos, te endeudas. Ah, sube, Claro. 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 Es, es como un prestigiador. <laughs> te, te, te ponen la atención en una mano, pero te hacen un truco con la otra. <laughs> sí, es pasada, ¿cómo manipulan, eh? Bueno, y esto estamos aquí. Estamos haciendo análisis, barra, especulaciones, pero. Oiga, si ¿sí Irán lanzó cuántos misiles sobre Israel, ¿200? 100? Sí, eh, eso, 200, sí. ¿Tú te crees que. como si estás en el ring.? Y el adversario dejas que te dé una somanta de palos o te vas a mover o esperas el momento para darle un gancho y darle un KO o no. Yo esto no me lo creo. Están en, 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 en Israel y allá. Es un país hipervigilado, vigilado. Todo cámaras la, en la calle, policías armados, todos armados, fronteras blindadas. A ese país lo van a atacar? No me lo creo. No, pero esta cosa potencia... no lo están Lo están haciendo. Sí, pero está causando un efecto ante la población que antes no tenían. La población se sentía segura, uh -huh. que no pasaba nada. Ahora les ha caído un misil por minuto. ¿Que, lo, que los han parado o no? Pero o, alguno también ha caído. Uh, está cambiando. Pero, pero curioso, ¿ha llegado a Jerusalén? No. ¿Y por qué no? Un lugar sagrado, y si fuera enemigo, atacaría eso. ¿Lo han hecho? No. ¿Ha atacado Tel la capital? Tampoco, a uno cuadra. Si soy, soy no cuadra. Es que en el fondo se temen tanto uno como los otros. Si yo soy el enemigo. Y hay algo que y, no sabemos, pero que ellos sí saben. Yo, como enemigo, quiero, quiero lastimarte. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde más te tocará? ¿Qué es Jerusalén? ¿En el estrecho de el, el Dormuz? Por ejemplo. A, a, Así. Allí se para el mundo, claro. La. la, la no sé si es el, el 30 o el 40% del petróleo queda, queda bloqueado. Tú un país no puedes poderlo, atácale sus partes, su parte de eh, la del puerto, donde tú llega la mercancía, y lo hundes. Eso sería una guerra estratégica. No se ha hecho, por pues algo será. Yo, y una cuestión. Eh, con los años que ya llevamos rodando y comunicando, hemos visto subidas del precio del petróleo, derivada de conflictos bélicos. Hemos visto mmm, ya dos guerras en el Oriente Medio, pero de, de estas hechos y derecho. Y cuando éramos jovencitos, vimos también, también una subida al precio de los carburantes. Que yo recuerdo que en embajadas se ponía punto muerto en el coche. <laughs> eh, ¿Qué crees que podría pasar si ahora se ataca no una ciudad? Esperemos. Pero que hay un ataque sobre una estructura en la cual se está relacionada con los hidrocarburos, y ya estoy imaginándolo, pero ¿qué consecuencias tendríamos, tendríamos aquí, en casa nuestra? de, de una subida exacerbada al precio de los carburantes barra petróleo. El, Vemos todo como está, ¿no? La construcción, eh, todo está como una locomotora en la apariencia, pero ¿cómo podría afectar a la economía del día a día del pequeño, mediano empresario, el constructor, del de la tienda, al supermercado, nosotros mismos? ¿Qué opináis? Yo creo que es impensable. Mira en Ucrania lo que hubo, cómo subió, cómo subió los cereales, cómo subió el aceite, cómo, cómo subió el combustible, todo subió por las nubes. O sea, esto sería algo impensable. No sabemos. Depende, supongo, de la cantidad que tengan en, en, en reserva. No hace muchos años las, la construcción se pararon las obras, porque salía más caro, o sea, lo que tenían presupuestado, lo que salía un, un, una obra, se le salía de madre porque todo el material de la construcción sí, con la Ucrania, sub, eso, subió por tres. Sí, sí, sí. Entonces, la solución era parar la obra para que se estabilizase el mercado. Pues lo mismo, extrapolarlo a, a, a nivel mundial y a nivel de diferentes ámbitos económicos. Fíjate, ¿qué podría pasar? Que, que subiría el, la compra de coche eléctrico. Por ejemplo, que no sé qué pensar. Manipulados, no manipulados, hay muchas tantas, tantas corrientes que coger una u otra, es complicado. No hay petróleo, hijo mío, compra un coche eléctrico. Sí, pero pues si mañana sube la electricidad, te hundes, ¿qué hago? Ah, complicado, ¿qué haces? Sí. Claro, el coche eléctrico, lo que pasa es que no da la seguridad suficiente como para que el consumidor invierta claro, y, y apueste pues si te, por, pues por, si, ese por ese producto. Pues si te duplican el combustible, que, que te compense. Que que son, da miedo, da miedo. Si tú eres camionero, por ejemplo, da miedo. Lo que es curioso es el poco éxito que están teniendo en general. Incluso hay alguna factoría de fabricación de coches eléctricos que ya ha ya cerrado, ¿no? O sea, el... La gente, en el fondo, me es tonta. Volvos a tirar para atrás. Porque la gente es tonta. En general, no somos tontos. Llega un punto y dices, oye, no puedo más, que me está vacilando. Claro. Y te hartas. Y además la autonomía de un coche, de un coche eléctrico, es muy limitada. Y eso de tener que estar esperando media hora a que cargarte el coche, pues... Yo coche, hoy por hoy, yo coche, los hábitos hacen un, mucho también. Un coche, que, un coche como de moto te gusta el ruido que hace. Brum, brum, si, no, si no lo hace, pues como que te aburre. Bueno, también es un hábito, ¿eh? Nos acostumbraríamos también al coche eléctrico. Sí, pero te gusta pero, el siempre y cuando sean ventajas y no inconvenientes con, con, con el coche de, de combustión. ¿Qué os molesta más? Por ejemplo, no sé el sonido de un coche deportivo, tipo pues no sé, uno de estos deportivos, Maserati, eh, sí. un Maserati, ah, un, Ferrari, un Lamborghini, un Ferrari, sí. o de estas motos que están trucadas. que. Las Derby, que eso, eso es horrible, ¿eh? La Derby, sí. luego dice ruido. Una Harley me gusta, Pero una Derby, dices, no, eso no, apágala, apágala, que hace un dolor de cabeza. ¿Os imagináis una cosita? Permíteme, Pau. Sí, cuenta, cuenta, di. No, y, y luego, eso, eso es. Eso es... Tubos de escape que hacen sinfonías de petardos. Sí, sí, sí. sí, sí. Irritante. ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, Iba a hacer una pregunta un poco capciosa, pero. Diga, dí, ¿no? dí, dí, di dí. No, hombre, que. O sea, dí, si dí. No, no, pero una cuestión. Eh, os planteaba este escenario porque Israel, y se ha re, reafirmado en su. Podríamos decir. Su comunicado que tomará represalias cuando llegue el momento adecuado. Y yo, claro, lo, los que estamos en la montaña y dependemos mucho de la calefacción, del gasoil de calefacción y tal, dicen, oiga, es que solo falta que tengamos un invierno más frío de lo que nos podríamos merecer, ¿no?, como ciudadanos. Claro, siempre al final todo se acaba con dinero y vemos que cada vez hay como más un empobrecimiento generalizado. Claro, cómo, cómo gestionas. Y, y mi pregunta es: ¿por qué no he inventado ya de una vez, que a lo mejor existe, un sistema que no dependas de la, de, del ambiente de la habitación o de la sala ahora donde estamos aquí grabando, que tú mismo, con tu propio calor, te generes una, una termia, ¿eh? estable, que no dependas de tal o cual tipo de ropa o algo, eh, estaría bien no se ha, se ha acabado los radiadores eléctricos se ha acabado el, el radiador de, de agua eh, calentado a través de, de las calderas de calefacción tu idea es buena, pero va anti consumo no, <laughs> Ejete, un patadón que jamás se rompa no puede ser, se acaba claro. consumo nos un coche que más estropee se carga, nos cargaríamos cantidad de industrias Claro, no puede ser. Y un país que vive de impuestos, si no genera... Si no, no, si no, en la mercancía, no hay impuestos de que vivimos. Como si sacásemos un coche de combustión de agua. Igual, sería un caos. El, 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 el estocaje de, 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 de la industria automovilista se va, se va, se va al galete. No se podría, no se podría. Tu idea es muy buena, pero es inviable. Es mejor A, hacer desaparecer. Es mejor hacer desaparecer el que ha inventado el, sí. el motor de agua. Sí. Se le paga que se vaya Sí. Pagasa. Toma. Cuídate. de cambia la identidad, lo, lo dejan en, en las islas Fiji y dice. aquí eh, viene vida. la vida. Y contento como Elvis, que así llevo dicen, ¿no? Ahí está. Claro. Con Medimonro y Tía, tía tarde, ¿no? Sí. ahí todos juntos. Ah, fastidios. Su idea es muy buena. Es más, eso se, eso se llama, no me acuerdo, la eficiencia, de lo que se llama... De, de un nombre... De que todo producto tiene X horas. La bombilla, por ejemplo, tiene, digamos, mil, mil horas. Luego se pasa se Un móvil. O un móvil? Dos años. O un hijo. Sí. Pues si dura si, si más tiempo, el que lo fabrica, deja de vender. No le interesa. Entonces, ¿qué haría? vende más caro. Fíjate. Queremos algo barato, toma. Lo dura poco. Es que es... es ya, lo queremos todo momento, bueno y barato. Imposible. Imposible. O sea, ¿Dura poco? Es como los zapatos. ¿Unos es? Buenos. Uno, uno de los zapatos te duran varias temporadas. Sí. Y tu pie irá... Y da cómodo, y tú también. Pero un zapato barato te sale caro. Porque primero te dura una temporada. Y después es capaz de destrozarte el pie Hablemos de marcas. El LED 501. Eso sea, dura años. Es muy caro. Pero dura años. Lo vete a otro, digamos, marca blanca. Vale 15 pavos, pero te dura meses. Claro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, hijo mío? Es que está complicado, ¿no? Quieres algo que dure. Y en la alimentación pasa lo mismo. también Duro, Claro. Uh, Compra, do, compra dos y te llevas tres. Hablemos del azúcar, ya que estamos aquí. El bueno, el azúcar es un. Está en estás Tú compras garbanzos, lleva azúcar. Vas pizza y azúcar. ¿Por Porque es un, es un. Conservante. Conservante muy barato y queda adicción. Entonces te genera comida barata, te engancha. ¿Qué quieres? Y, Lato, toma y barato, todo ja, barato. Y generalmente la etiqueta. Ay, no lleva azúcar, pero. ¿Qué no ves que lleva almidones? O fructosa. ¿Qué no llevas? La, la E. Ba, 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 sí, ba. Le cambian el nombre. Le cambian el y nombre. Cuida, y, aparte, y son los almidones. Pau. Los almidones son también un tipo de conservante, pero que no deja de ser azúcar. Una fructosa, sacarosa, cosas de estas. Y el, el, todos los azúcares que son libres ¿Sí? son perjudiciales para la salud. El, ¿Sí, mejor, claro? el mejor azúcar que podemos encontrar está en las plantas y está en la justo, fruta. Justo. A su justa medida. En industrial. En la justa medida. Pero todo lo que es un azúcar libre, sí. te entra en sangre en plan chute. Y te la decía, Moni Exacto, Y el rey es el azúcar blanco. El Mira, rey, el más ¿Dónde estamos? Porque hay críos, te encasan a cereales azucarados, llegan al cole, y a las 8 de la mañana, y a las 10, la no se duerme. Porque chute sube y sube y luego baja y no, y el que se duerme. Tú, si quieres que el niño no, no se duerma, dale una cucharada sopera de azúcar a las 8 de la noche. Por ejemplo, a una estará dando saltos y brincos sí, en la cama. Eh, porque tiene el subido de subidón. ¿sí? Señora José, pasemos este ejemplo, el, el cuello al revés. se duerme, o al revés, depende, en teoría dura dos horas, subido en este. Luego baja de golpe y el baja de se, golpe. Lo que está pidiendo se duerme. Pero, pero entonces generas la, la, el cuerpo la adicto necesidad de tomar más. Y quieren trucherías porque está adicto al azúcar. Mira, uno de los productos más tóxicos es la galleta María. ¿En serio? Sí. Harinas de baja calidad, porque es de la alta industria. Súper refinadas, súper procesadas y con azúcar. Pues mira que están buenas, ¿eh? Claro, no. Uy, un ejemplo. Estás... Mira, yo, yo, yo tuve un caso. Estuve trabajando en una empresa y reciclé un producto. Reciclé un producto. Uh -huh. Y de eso saqué cookies. Cookies. Y lo único que hice fue transformarlo y cargarlo de azúcar. El feedback del de equipo, dijeron, ostras, qué buenos. Dije, no, no son buenos, están dulces. <laughs> y, y era eso, era un, era un bizcocho, ¿vale? era un bizcocho que ya no servía para su venta y lo, lo, lo reciclé con, con harina tostada y, y, y azúcar. Nada más. Déjenme, pues, y parecían cookies, parecían ¿sí? cookies. Mm -hmm. Le puse cuatro papitas de chocolate, pero lo que realmente eran, eran una bomba de azúcar. Y Estás la gente lo relaciona como bueno. Estados Unidos, Como bueno. Estados Unidos es un país con muchos obesos. Es un país que yo voy, voy a menudo. Me encanta ese país. Y una cuestión. ¿Qué? Sí. Una botella de agua te vale un dólar y medio. Vale una de un refresco, medio dólar. Está bueno y barato. ¿Qué hace la, 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 la gente que gana poco? Compra la azucarada. Porque está buena, pero es perjudicial. Vale una, na, una, 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 una manzana, una, un dólar. ¿Cinco mucho Medio dólar. pasa por dos mucho Claro. ¿No habéis visto por las redes sociales? Eh, ahí, es bueno, por lo que decías antes, ¿no? Que, oye, que Internet se acuerda cosas de cosas del pasado. Y corren fotografías de las playas en los años 70. Oye, y no había gente gorda, no había gente obesa prácticamente. Y ahora... Oye, si entra, uh, unos, entramos unos cuantos en el nivel del mar, oye, se, se provocaría un tsunami de golpe. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿La alimentación ha cambiado? Sí, sí, totalmente. Nos han vendido la sociedad del bienestar y nos hemos transformado en la sociedad del malestar. Debido a una publicidad altamente engañosa, que de tanto repetirnos una cosa que sana, nos lo creemos cuando es totalmente lo contrario. Tendría que ser todo como los, los tejanos, de, los primeros tejanos que se hicieron. Bueno, recordemos un poco de historia, porque dice, oye, esto del tejano, claro, te suena algo de Texas, Estados Unidos y tal, ¿no? Hostia, pero se remonta al año 1873, ¿eh? Y, la, 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 la mina, ¿no? y era un pantalón para resistir el trabajo, ¿no? Sí, para, para, la, para, para las bajar, minas, que no o se rompiera. Claro. Minas también los que eh, estaban montando ferrocarril. el ferrocarril sí. y su inventor. Se llamó Jacob, Jacob Williams Davis, que era un sastre de Estados Unidos que nació en Letonia. Ah, sí, 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 era, era letón de origen. Y entonces, claro, tú tienes la idea, pero como siempre hace falta el dinerito. Y hubo un hombre muy, muy, bueno, pues uh, que estaba en el, en, el, en el mundo de la sastrería, en el mundo de la costura... Y se asoció con Levi Strauss, ¿os suena? Levi, claro. ¿Eh? Y empezaron a hacer los tejanos en, en masa, ¿no? Y oye, la verdad, ¿cuánto dura un tejano, eh? ¿Cuánto dura? Como dije antes yo, el, el, el es muy chulo, dura toda la vida casi. <laughs> si no engordas, te dura siempre. Sí. <laughs> no se rompe. Está pasada. Pero tiene un precio, que parece caro, pero que no lo es. Pero lo parece. Pues al lado uno a 15 euros, te lo compras, pero te, 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 te dura meses. Lo grabamos antes de la, de la comida. Fíjate tú, yo tengo un menú a un bar, te vale 15 euros, y tienes, te llenas. Comida rápida, vale 8 y a momento. Vemos esa sociedad hiperactiva, todo urge, tú vas a comer rápido, todo es inmediato, todo lo que Te enganchas hacia eso y, vas sin y aparte está bueno, te lleva azúcar y te engancha, es inevitable, es barato. Bueno, cargado de procesados, con y, grasas y, trans. Y, y huele bien, grasas baratas, pero muy tóxicas y tengo... para el cuerpo. Tengo... Y, y, una, y una cuestión: Mira, es que ahora me, me habéis llamado la atención con esto de, de los tejanos. Que si, normalmente son azules, ¿no? Mira, yo los llevo. Y el... ¿También? ¿Y tú, Baut, qué y llevas? Yo también, sí. Bueno, claro, también, también, claro. claro, dice, oye, pero ¿este color azul sale así o es un tinte especial? Pues es un es un tinte especial, sí, sí, sí. que además eh, es, es una es, la tinción esta se hace con una planta que es la indigosfera tictoria, tinctoria, ¿no? Historia. Venga, va. Esto se creó en Londres, en, si no me equivoco, en el año 1850, por ahí, o... No, pues, pues ahí va la cosa, cuando hubo la, 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 revolución, la revolución industrial, que llegó el color a la ropa, ahí la gente empezó a animarse, te vendían ropa que antes era blanca o negra, ahora era con colores. Eso fue un boom bestial. Ahí empezó el consumo. Pues antes, antes, tenías, antes tenías un pantalón que era negro o blanco, ahora tienes ocho: rojo, azul, verde, rosa. Te gusta el color, es un arco entonces te gusta. Y, y sin que hay compras. Ahí empezó la industria de, de consumo. En Londres. Bueno, y ahora que hablamos de la industria del consumo, fíjate, ¿eh? hemos ya pasado de, de un riesgo nuclear. <laughs> bueno, no sé qué es más riesgo, a veces, no, es broma. Pero si realmente utilizáramos la ropa que necesitamos, o si visualizáis, por ejemplo, eh, la de zapatos que no utilizas, que tú has comprado y que están ahí… La de camisas, de jerseys, de pantalones, de electrodomésticos. Hay, seguro que hay casas, diré que al 60% seguro, que hay casas que son auténticas farmacias de medicamentos que tiene allá en esto. Y digo, oiga, si todo esto que sobra o que no utilizas te devolviera el dinero, oye, a lo mejor sí que hay gente que se podía comprar un piso por más caro que fuera. Acabas de definir la adicción a las compras compras Com compulsivas. Claro, pero es que eh, tenemos tenemos una agresión constante desde los medios que nos, nos, nos están llevando hacia allí. Está comprobado que ir de compra te cama la ansiedad. Está comprobado, eh. Pero te sientes poderoso. Pero cuánto sientes... dura esto. Es real. Sí. ¿Y ¿Cuánto dura? Segundos. Hasta hasta, hasta hasta que pagas. Luego se va. Sí, pero mientras llega, es emocionado. Entonces, pues tengo que hacer hoy: voy de compras, te distraes, vas a comer, te distraes, pasas el día, pagas o sea, y hasta afuera, se va la, la emoción. La, 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 la industria del consumo una una o, o de la publicidad, uno de los objetivos es generar una necesidad donde no la hay, realmente. Y fíjate, ¿para qué va enfocada? Para las mujeres y para los críos. Porque el hombre, al hombre, solo, solo un coche le venden. Al, al siguiente potencial. Sí, pero al hombre, un coche. O al más ah, vulnerable. Okay. Coche, ropas, cosmética y adquirido todo. Son los que más consumen. Sí. Y una cuestión, ¿no creéis? Mira, ahora me ha venido el pensamiento, ahora que dices los coches, que me extraña que donde va más flujo de personas a comprar son los grandes centros comerciales. Y allí se han convertido ya. Esto es como las gasolineras, esto que es el supermercado, ya no hace falta que vayas a lo tienen de, casi de todo. Fruta, verduras, aceite, bla bla. Pero me extraña, y ahora esta reflexión a lo mejor trasciende más allá. ¿Cómo es que los grandes centros comerciales no venden coches aún? Porque a lo mejor mientras la mujer compra, el marido estaría comprando un coche. A lo mejor se dispararía las ventas. ¿No puede ser esto? ¿O, o, 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 o es que no, nadie ha caído? porque ¿por qué no? ¿Por qué no ¿Por qué, por qué, por qué, por qué funciona? Los centros comerciales son un lugar que vas a despejar la mente. Sí, y, y, compra cosas, y compra cosas baratas. Un coche vale mucho dinero. Entonces compro un caramelo, una ropa, que parece poco. Somado es mucho, pero como voy cada semana, compro cosas royiquea, que es barato, pero compro mucho. Si ponen coches, cierra, el, el local cierra. Pues para el ocio. Entonces tienes un bar, tienes un, un cine, para que te distraigas. Se creó para esto, para distraerte. Hay, hay, hay un centro comercial que es líder en, 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 en España uh -huh. y, y actualmente han cerrado el 20 o el 30% de los centros comerciales. Están cerrando. El último uno en Barcelona. La, la gente, yo creo que la gente se está redireccionando a otro tipo de consumo. Más bueno, con... Las ventas online se, se están disparando, pero a, a, a niveles estratosféricos. Pues que ya no buscan el, el macro, centro, almacén, sino personifican más la compra. Una, no, parece que no. Fíjate, se ha estudiado esto. ¿eh? La gente que somos como... ¿Dónde Sabandora es pequeño, Sabandora? ¿Dónde ubicamos siempre el centro comercial afueras? Hoy día tienes mini sí. Carrefour en el centro de la ciudad, mini en el centro. Fíjate, cierran para abrir otras pequeñas en, en la ciudad. Sí. Se llama mini tal. La gente quiere esto, pero lo que no quiere es coger coche para irse fuera. Es por esto nada más, eh. Pero cierra este, abre cinco en la ciudad. Entonces, eh, no negamos ese negocio, no despide gente, no, no, pero se ubica en centros. El, el, el centro líder en España eh, está cerrando, En el, el, el centro de Barcelona, en el portal del Ángel, ha cerrado uno. ¿Así? ¿Ah, no sí, sí. sí. No. Y, y han habido otros centros que también se han cerrado. En Francés Masía también tenía otro centro y también se ha cerrado, que ¿Por el antiguo Sears. Porque, porque, porque claro, una porque, cosa. Los hábitos de consumo están cambiando. Porque una cosa es ir a comprar lo que necesitas, pero. Lo otra es que te vacíen la cuenta, ¿no? Pero no es que te la vacíen, es que eres tú el que compras, ¿no? Claro, ¿cuántas veces necesitas solo, por ejemplo, pues dos o tres productos y compras mucho más? Aquí entra el marketing de la venta, pero realmente si la gente comprara lo que necesita, sería mucho más rica. Y lo hemos visto durante ese periodo, que no voy a decir la palabra, que estaba todo el mundo en casa, oye, que la, las familias se recapitalizaron de una manera que muchas. Al finalizar ese periodo de esa cla extraña clausura, eh, pudieron eh, empezar a comprarse un piso, un apartamento o Ahorra otro menester dinero. o ahorrar simplemente dinero. ahorrar. Sí, porque en medio no había emociones. Exacto. Y fue hasta la emoción del bienestar y te lo venden, cómpralo. Y funciona, eres feliz un tiempo. Es que es inevitable. Ya veréis a las inteligencias artificiales que ya tendrán tus datos, cómo te aparecerán en la pantalla del móvil y te dirán: Hola, buenos días, Omar. Hola, buenos días, Pau. Con voz masculina, con voz femenina, más dulce, más Según tus gustos y te incitarán y te recomendarán. Ahora vemos aquí, espacio patrocinado ¿eh? en, en Google y clica. Pero saldrá algo personalizado con: Si te gusta, por ejemplo, una mujer de estas características, te saldrá la vendedora de estas. O un hombre de estas características y tal. Y va a haber una, un tipo de influencia al consumo tan eh, específico y personalizado que veremos cosas asombrosas. Y después dices, oiga, ¿cómo no iba a comprar? Si es que lo sabía de todo, incluso por tus búsquedas, ya veréis. Aquí crean tu perfil. Y y ahora, ya no eres eso. un cliente, sino es un cliente potencialmente. Ahora que través de la, de la IA, Te seguro. Que van a ver, a, ver, a ver conciertos de Elvis, y Turner juntos. a ver ahí gente que los imita y de fondo su, su imagen. Y yo soy fan de Elvis y, iré y pagaré. Porque vea ve Elvis en persona y lo veré porque será, será real para mí. Y yo soy fan de Elvis. Yo pagaré para ver Elvis. Otro podría Turner y lo van a juntar. Imagínate, Bob Marley, Elvis, Tía Turner, ahí juntos. Pues tú pagas. Y hoy. como, como están real, te van a encantar. Es es que, hay, hay desfiles de moda ya que son... Ojo, con hologramas de una realidad tal que dices al fin y al cabo, a mí que me importa que sea una persona o un holograma, yo lo que quiero es ver pues la ropa que me presenta esta marca, por ejemplo. Vamos al cine a ver mentira. Y pagamos, y es mentira, y te lo crees, porque está bien hecho. y sabes que es mentira, pero tú pagas para verlo. Que sea, igual. Sí, igual, sí, sé, 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 sé que. No sé, pero También he dicho que me lo creo Pero hay una creatividad. Hay un sí, guión. Te lo crees. Hay un director. Pero con la IA lo que vas a generar es uh, John Wayne. Sí. o Humphrey Bogart bailando tango y vas tú mismo vas a poder diseñar la película sí y te encantará y pagarás por verlo pero te, gustará, ¿te Mira, gustará el otro día eh, en el Congreso Science conversé con una persona que dice o sea, salió este tema así entre conversa y dice oye estoy alucinado eh, mi mujer fallecida con inteligencia artificial se le ha recobrado vida y salimos, en la, eh, salimos juntos, ella abrazándome, dándome besos, dice: Rompí a llorar, que te, que te. Bueno, ni te imaginas. Claro, ¿podremos, entre comillas, sentirnos más cerca de nuestros familiares fallecidos gracias a una tecnología de inteligencia artificial, de proyección, incluso que puedas tener una conversa, que esto lo hemos visto, desde otra línea temporal que ya no existe en realidad? Ferran, acabas de definir. Sí, sí. Cada diferente lo que se llama escogía la silla vacía. Para un duelo. Se muere un padre, madre, ¿qué voy a verlo? Si puedes enfrente yo de él, me puedo despedir. Ostras, esto. Es... Esto será bueno para, para que lo haga. Lo voy a enfrente y de papá, adiós. Mamá, adiós. Perdóname. Me sentiré mejor y no sufro. Increíble. ¿Qué es? es una prueba más, o un detalle más De lo que antes lo veíamos en películas Ahora ya es una realidad pero es, pero es, es la parte buena de la psicología en ese sentido en enfrente a mis padres, me puedes despedir de ellos O sea, que harás relajado Ostras, para terapias, para el miedo, para lo que sea en enfrente a Frankenstein Al lobo, el lobo, no te temo No me comerás, te supero Para el miedo funciona, si tengo miedo, digamos a, Al lobo pero Imagínate que, que te despiertas ya Por la mañana y te saluda Elvis Presley. Ma, imagínate. That's all right, mama. Ah, imagínate guay. Omar Bachiri. Pau Pasco. Se nos voló el tiempo. Oh. Muchas gracias por estos diálogos tan interesantes que esto yo invito que no solo los creemos, los provoquemos que sucedan en la radio, sino en las conversas del día a día. Y veréis cómo, más allá de la ideología política que uno puede tener, o las influencias, o el consumismo político que te puede influenciar, cómo cada persona nos puede aportar cosas maravillosas para compartir y reconectar esas millones de neuronas que a veces parece que están medio adormecidas. Nos vamos, seguiremos la semana que viene. Omar, Pau, repito, muchas gracias. Gracias, chao, chao. Y amigos y amigas, ¿no os habéis planteado por un momento que el cine es mucho más real que la realidad que estamos viviendo? A ver si es verdad lo que dijo un científico ruso, que vivimos en un universo holográfico y esto que acabáis de escuchar... No ha sucedido. Sacad vuestras propias conclusiones. Y después de esta interesante entrevista, debate, análisis, tertulia, de quiero preguntar a la inteligencia artificial qué opina sobre... La digitalización de todo. ¿Qué comporta? ¿Qué beneficios tiene o qué riesgos tiene? Le vamos a preguntar, inteligencia artificial, dinos la verdad con tu conocimiento. ¿Qué va a suponer para la humanidad, para las personas, su libertad, que todo esté digitalizado en algún lugar, en forma algorítmica, informática, bueno. Ya nos entendemos. ¿Qué opinas? Danos tu respuesta y sobre todo, dinos la verdad. La digitalización de documentos personales y datos sensibles, como el pasaporte, el dinero y la historia clínica, ofrece numerosos beneficios en términos de eficiencia, conveniencia y accesibilidad. Sin embargo, también plantea importantes riesgos para las personas, que pueden tener implicaciones profundas en la privacidad, la seguridad, la autonomía y el control sobre la propia información. A continuación, detallo estos riesgos desde varias perspectivas. 1. Privacidad y exposición de datos personales. La digitalización implica que la información se almacena y se maneja en formato electrónico, lo que la vuelve vulnerable a diferentes formas de exposición. Filtraciones de datos, las plataformas que almacenan datos sensibles, como pasaportes, historiales médicos o información financiera, pueden ser víctimas de aqueos o filtraciones accidentales. Un ataque cibernético puede exponer información personal crítica a ciberdelincuentes, lo que puede llevar al robo de identidad, fraudes financieros o chantajes. Seguimiento y vigilancia. La digitalización hace más fácil para empresas y gobiernos rastrear la actividad de los ciudadanos. Por ejemplo, un historial médico digital o un pasaporte electrónico pueden facilitar la recopilación de información personal detallada. Si no se protege adecuadamente, esta información puede ser utilizada para vigilancia masiva, perfiles políticos o comerciales, lo que socava la privacidad individual. Uso indebido por terceros, las empresas privadas y los gobiernos que manejan esta información pueden compartirla o utilizarla para fines no autorizados, como la comercialización dirigida, la discriminación en seguros médicos o incluso la denegación de servicios en función del perfil digital de una persona. 2. Riesgos de seguridad cibernética. La digitalización de estos elementos cruciales también plantea riesgos de seguridad importantes. Ciberataques, los sistemas que contienen datos personales digitalizados son atractivos para los cibercriminales. Los atacantes pueden buscar acceder a estos sistemas para robar información o alterarla. El secuestro de datos, ransomware, es una amenaza significativa, especialmente para hospitales o bancos, que pueden verse obligados a pagar grandes sumas para recuperar el control sobre la información secuestrada. Robo de identidad, si los datos del pasaporte o la historia clínica se ven comprometidos, los delincuentes pueden usar esa información para suplantar la identidad de una persona. Esto puede resultar en la apertura de cuentas bancarias fraudulentas, el uso de servicios médicos en nombre de otra persona o la realización de actos ilegales bajo una identidad robada. Fraude financiero, la digitalización del dinero a través de sistemas como criptomonedas, billeteras electrónicas o transacciones sin efectivo aumenta el riesgo de fraude. Los hackers pueden robar fondos de cuentas digitales o realizar transacciones no autorizadas si los sistemas no son lo suficientemente seguros. 3. Dependencia tecnológica y exclusión digital. Otro riesgo significativo de la digitalización es la dependencia tecnológica, que puede tener impactos adversos en ciertos sectores de la población. Fallas tecnológicas, el acceso a datos críticos como historiales médicos o pasaportes electrónicos puede depender del buen funcionamiento de los sistemas. En caso de una interrupción, como una falla en los servidores o un corte de energía, la información puede volverse inaccesible, afectando servicios vitales. Un fallo en el sistema de pagos digitales, por ejemplo, puede interrumpir transacciones económicas cruciales, dejando a las personas sin acceso a su dinero. Exclusión de grupos vulnerables, la digitalización también puede aumentar la brecha digital. Las personas mayores, quienes viven en áreas rurales o con acceso limitado a la tecnología, y aquellas con bajos niveles de alfabetización digital pueden verse excluidas de servicios importantes. Al depender de dispositivos digitales para acceder a su dinero, documentos de identidad o atención médica, pueden quedar en desventaja si no tienen acceso o conocimiento suficiente para utilizar estas tecnologías. 4. Pérdida de control sobre la información personal. Cuando los documentos y la información médica se digitalizan, las personas pueden perder el control directo sobre quién accede a sus datos y cómo se utilizan. Centralización del poder de la información, con la digitalización, grandes corporaciones tecnológicas y gobiernos tienden a centralizar el control de los datos. Esto podría significar que los individuos tengan menos poder para decidir cómo se utilizan o comparten sus datos. Por ejemplo, los proveedores de servicios de salud o las plataformas financieras pueden compartir datos entre sí sin el conocimiento explícito del usuario, utilizando mecanismos poco claros o difíciles de entender para el ciudadano común. Transparencia y consentimiento, a menudo, los términos de uso de estas plataformas no son del todo claros para los usuarios. Las políticas de privacidad largas y complicadas dificultan que las personas comprendan a qué están dando su consentimiento cuando digitalizan sus documentos. Esto puede resultar en un uso más amplio de sus datos de lo que originalmente pretendían, lo que socava su autonomía sobre la información personal. 5. Manipulación y control social. La digitalización total de documentos importantes y el uso del dinero digital pueden abrir la puerta a nuevas formas de manipulación y control social. Control gubernamental, en algunos países, el acceso a servicios digitales, como el dinero o los pasaportes electrónicos, puede estar sujeto a regulaciones estrictas que controlan cómo los ciudadanos usan esos servicios. En casos extremos, gobiernos autoritarios pueden usar esta información para restringir movimientos o imponer sanciones a ciudadanos que critiquen al régimen, restringiendo su acceso al dinero o a la salud. Discriminación y sesgo, la digitalización de los historiales médicos y financieros puede permitir el desarrollo de sistemas automatizados que tomen decisiones basadas en algoritmos. Si estos algoritmos no son transparentes o tienen sesgos integrados, podrían discriminar a ciertos grupos de personas en función de su historial médico, antecedentes financieros o simplemente por errores en sus datos. Esto podría afectar su acceso a seguros médicos, préstamos bancarios o incluso empleo. 6. Impacto en la salud mental y la sensación de vulnerabilidad. Finalmente, la digitalización de aspectos tan importantes de la vida diaria puede generar una sensación de vulnerabilidad y ansiedad en muchas personas. Sensación de estar constantemente vigilado, el hecho de saber que los datos financieros, de salud y de identidad están digitalizados y accesibles para entidades externas puede generar una preocupación constante sobre la privacidad y la seguridad. Esto puede llevar a una sensación de pérdida de control y ansiedad relacionada con la vida en línea. Sobrecarga informativa, la responsabilidad de gestionar la propia seguridad digital, a través de contraseñas complejas, autenticación multifactor y estar alerta a posibles fraudes, puede generar una carga adicional en las personas. Este constante estado de alerta puede afectar el bienestar mental, generando estrés y agotamiento. En conclusión, Ferran y amigos y amigas de Sabiens. La digitalización de documentos personales y datos críticos tiene innegables ventajas en términos de comodidad y eficiencia, pero plantea riesgos significativos que no deben subestimarse. Estos riesgos incluyen violaciones de privacidad, ciberataques, exclusión digital, pérdida de control sobre la información personal y posibles formas de manipulación y control social. Por lo tanto, es crucial que las personas y las instituciones adopten medidas de seguridad robustas, y que existan marcos legales claros y estrictos para proteger los derechos individuales en un mundo digital cada vez más complejo.